buenos días. ¿Cómo están? Ay, mi voz. En la mañana estaba toda preocupada porque pensé que los había perdido. No sé si ustedes hagan lo mismo que yo. Yo cambio mi bolsa como unas cuantas veces por semana, dependiendo del atuendo que tenga, dependiendo de lo que estoy cargando. Se me había olvidado que usé una cierta bolsa y estaba toda así asustada buscando mi cámara de vlog si no la encontraba, hasta que por fin la encontré en una bolsa que dejé en la cocina. Ahorita voy en camino a mi trabajo y hoy es viernes, así que decidí hacerles vlog. Lo malo es que he estado enferma. Me dio, no sé, una tos y ay, no me la puedo quitar. No sé qué es. No creo que sea como bronquitis, algo así tan serio, pero sí tengo tos y flemas y dolor de oído, así que he estado durmiendo y durmiendo y durmiendo y pues tratando de sanar, pero es muy incómodo tener una tos, la verdad que sí. Espero llegar pronto, hay un chorro de tráfico, como siempre. Y el día de hoy voy a hacer unas cuantas cosas cuando salga del trabajo y bueno, después les cuento, así que nos vemos más al ratito cuando ya salga. Estoy en camino a comprar algo de comer, estoy a la hora de lunch de mi trabajo y creo que voy a comprar pho. La sopa vietnamesa. Ya estoy de regreso a mi oficina, pero así es como te lo dan. Todo está crudo y esto se supone que está hirviendo para que lo pongas aquí. Y el jugo cocina la carne. Ya no pude más, nomás me comí la mitad, está muy grande esto. ¡No se van a caer! ¡Ah! Este carro, come on, en serio señor, en serio, no se puede hacer para el lado. Ay no, estos carros, les digo. Oh my god, miren ese pensativo. Se los juro, estaba bloqueando para meterse el otro carril y luego se metió a este. Ay, suficiente de gente que no sabe manejar. Pero ahorita ya salí de trabajo. Hoy es viernes. Viernes y el cuerpo lo sabe. No les he contado, pero mi celular no funciona. Desde que sacó eso, lo de Apple, de que estaban algo de la batería y que ellos admitieron que hacían los teléfonos más despacios para según algo así. Mi teléfono ya no funciona. Lo actualicé y todo eso y mi teléfono se apaga cuando quiere, solito, sin que yo haga nada. Se prende cuando quiere y a veces ni prende. Y lo tengo que estar haciendo restart y simplemente si no lo estoy usando se apaga. Entonces ahorita voy a ir a arreglar eso y no saben cuánto me costó recibir o poder reservar una cita en el Apple, una tienda de Apple. Se los juro que esto lo hice el jueves de la semana pasada y apenas mis citas hoy es viernes, una semana y un día después. No manches, no puedo creerlo. Estaban llenas las citas y a veces ni tenían y encontré esta de Okis, así que perfecto. Y no sé qué van a hacer, el teléfono tiene garantía, no sé si me van a dar uno nuevo, si me van a dar una batería, no sé, la verdad no sé qué me van a hacer. Pero espero que, pues quiero tener un teléfono que funcione porque es muy... me desespera no poder tener celular, por eso es que se me olvida que no tengo. Ya me acostumbré, tengo como 2 semanas así, o 3 semanas, no, ya casi el mes, en serio. Empezó como una vez que se apagaba como cada 3 días y de repente se me apagaba ya todos los días, como 6-7 veces a la hora. Entonces ahorita voy a hacer eso, pero creo que primero voy a llegar a Target. Ok, les vine a la Target, yes. Vamos a ver qué encontramos aquí. Voy a decir algo. Yo tenía tantas ganas de café, de comprarme un Starbucks y lo iba a hacer, pero luego me recordé que en mi trabajo nos compraron nuevos Keurig pods. Tenemos una máquina de Keurig en mi trabajo y compraron unos pods nuevos, entonces me hice mi café y a lo mejor me voy a ahorrar unos cuantos dólares y lo agarré gratis en mi... Bueno, ok, vamos a Target, vamos a ver qué encontramos. Que de esto estaba hablando, que no prende, miren. Si le dejo aquí, no prende. Ahí estoy yo. Así se los voy a llevar
al app para que sepan lo que está pasando. Y tengo como 20 minutos antes de mi cita, así que vamos a ver. Esto es totalmente cierto. Fries before guys. Todos estos me encantan, simplemente que tengo demasiados. No necesito tantos calendarios, pero oh my god, todos me encantan. Mira este. Esto. Mini haul super rápido de Target. Y me compré este mouse pad. No puedo pronunciar. Que dice glitter is my favorite color. Stationery set. Y este costó $3. Y tiene todo esto de aquí que ven. Then make everyday count. Y son de color pastel. So cute. $1. Y luego esto me encantaron. Son como para un planner. Y de hecho estaba pensando ordenar uno de estos stickers en línea hoy, pero estos me costaron $1 y traen un montón. Como así es como se ven, miren. Así son de diferentes colores. Y luego agarré unos calcetines, estos de flores. Estos son totalmente yo. Me encantan a mí las flores. Todo lo que es flower print, love it. Un tape de glitter. Y con todo lo que me ahorré con el Starbucks pude comprar todo esto. Creo que todo esto pues fueron como $9. Y tengo como unos 18 minutos antes de mi cita, o 20 minutos de hecho, así que voy a buscar dónde es. Está en Mission, estoy en Mission Valley, va a estar bien cerquitas. Es esta, Best Buy. Estoy esperando que alguien me atienda. Acabo de salir de mi cita y fue totalmente un desperdicio de mi tiempo. Yo fui para que arreglaran mi celular. Primero me tuvieron como 20 minutos esperando, después, o sea, mi cita era a las 5, me atendieron a las 5:20. Y luego el muchacho le expliqué y luego le traté de enseñar, pero mi teléfono no se estaba apagando porque le dije, tengo que esperar, o sea, no lo toques el teléfono porque así es como se va a apagar. Esperó un ratito, como unos 3 minutos, y me dijo, bueno, más quiero decirte que si no, el problema no se replica, no puedo hacer nada al respecto. Y yo como que, ok, y luego le dije, ya sabía que iba a pasar eso. Le dije, sabía que cuando iba a venir a enseñarte no iba a enseñar nada, y nomás se rió. Y yo como, no es la culpa de él para nada, él no tiene la culpa de que mi celular no haya demostrado que no sirve en ese momento. Pero yo como que, ok, nomás estuviste conmigo 3 minutos y me tuvieron esperando 20 minutos, ¿por qué no te quedas viendo mi celular 20 minutos? Porque mientras yo estaba ahí, mi teléfono hizo lo mismo, lo seguía haciendo y haciendo. Me hubiera gustado haberlo grabado con mi cámara. Mientras estaba esperando, se congeló y se prendió y se apagó dos, creo que 3 veces en esos 20 minutos. Pero que no tenía la paciencia de, miren, ok, ¿están viendo eso? Sigue pasando. ¿Ven eso? Me dijo que no podía hacer nada, lo único que iba a hacer era borrar todo de mi celular. Y que si no funcionaba tenía que regresar. Y, o sea, todo borró, pero se sigue prendiendo y apagando. Borrarle todo como nuevo. Yo como que yo hubiera podido haber hecho eso. Pero creo que lo único bueno de venir el día de hoy es que lo puso en la computadora, que hizo un reset. O sea, que todo completamente borró de mi celular. Lo hizo como totalmente nuevo. Y ya que regrese y vuela el mismo problema, ya me pueden dar uno nuevo. Yo como que, yo quería que me dieran uno nuevo ahorita porque ese teléfono no está sirviendo. No sé cómo voy a regresar a mi casa, no sé cómo llegar al freeway y necesito mi celular, pero no puedo usarlo porque necesito restaurarlo con wifi. Pero bueno, eso fue mi historia el día de hoy. Espero que ustedes entiendan que me sentí mal porque me puse a reflexionar así mientras estaba como con la actitud que tenía. Yo como que, así son los clientes conmigo. Muchas personas que tienen tantos problemas que yo no tengo nada que ver con sus problemas y vienen con una actitud, y me sentí como yo uno de mis clientes. Como que el pobre muchacho no tenía la culpa de nada. Al contrario, es su trabajo, es los pasos que tiene que hacer él, que si no ve el problema, obviamente no, o sea, no es su culpa. Y el primer paso que siempre haces es hacerle hard restore. Miren, ven eso. No sirve mi celular. Así que voy a volver a hacer una cita en cuanto pueda, porque ahorita ya creo que se iban a ir y... Ugh. Ustedes son testigos. Voy a enseñarle este vlog al muchacho que mi celular no está sirviendo. Y no estaba presionando los dos botones ni nada. Es simplemente el celular. No es la culpa de ellos. Es simplemente bad timing. Mal, ¿cómo se dice? Lo que es el tiempo, por favor. Y no sé cómo voy a regresar a mi casa. Como les digo, no tengo GPS. Yo dependo de mi celular como GPS. Y vamos a ver qué tal, cómo le hago para regresar a casa. Creo que más o menos es. Y sí he estado por esta área.
de Mission Valley. Tercera vez en los últimos 5 minutos. Ahí está. Miren. Creo que estoy como medio amargado ahorita porque tengo hambre y pasó esto. ¡Miren! Otra vez. Oh my god, en serio. Bueno. Ay, el amor y mi bebé, miren, soy la única que viene y me saludo cuando llego a casa. Todo el mundo en su celular, menos yo porque el mío no sirve, pero venimos al buffet. Miren toda la comida que comieron, puras cáscaras de comida. Oh, ese es mi tercer plato. Súbete. Miren esto, es su felicidad. Papá, mira, la Molly está en la cama. Ay, me dio como una coma de comida. Necesito tomar una siesta antes de hacer algo. Molly, ve. ¿Quiere Molly? No me deja hacer nada. Por favor, let me go. Let me go, Molly. Hello, buenos días, bienvenidos a otro vlog, o bueno, otro día de vlog. Hoy es el, por si preguntan qué es esto, este es dry shampoo. Es shampoo seco que nomás te lo pones cuando el día después si no te lavas el cabello y nomás por si querían saber. Ay. Oh, disculpen, son todas mis flemas. Sí, hoy es domingo. Perdón, sábado, qué pedos. Y me acabo de despertar, bueno, me desperté hace como una hora, pero estaba en mi cama. La verdad, nomás, ni usando mi teléfono, porque no sirve, no he estado prendiendo, miren. Más viendo el techo, no sé, la verdad que estaba haciendo por una hora, pero ya me desperté y son las 8:23 y me voy a alistar para irme al gimnasio. Ayer llegué de comer. Y no sé qué fue, mi plan era dormir como 30 minutos y luego salir, iba a ir a salir. Pero mi cuerpo decidió dormirse. Dormí como por 9 horas, 9 horas y media. Creo que fue una combinación de que me estoy pues ya alivianando de la enfermedad que tengo. De que comí en el buffet y cuando comes mucha comida, pues te cansas y tu cuerpo quiere descansar. Sí, creo que fue eso y dormí como bien a gusto. Y el día de hoy tengo planes de gimnasio, grabar y salir. Así que esa es la agenda del día de hoy. Ya me voy al gym. De hecho, son las 10. Tardé tanto tiempo para salir porque estaba cargando mi celular y... Okay, let's go to the gym. Voy a poner mis lentes y me di cuenta que los dejé en el gym. Porque de todos modos los voy a hacer en secreto, son de las 99 centavos, me costaron un dólar y la neta tengo ganas de ir por ello. Salí del gimnasio, ya terminé mi rutina, hago muchas sentadillas con dumbbells, con pesas. Ahorita les cuento. Ahorita voy en camino a... Se me compra algo de desayunar. Quién sabe, vamos a ver qué se me antoja. Y también voy a la tienda porque allí, el lugar donde voy a ir, está una tienda que se llama GD's Discounts. Y yo soy súper fan de la tienda GD's, la verdad. Ahí compro mucha de mi ropa, muchos de las decoraciones para mi cuarto, para mi oficina. Y es una tienda súper barata. Por favor, GD's, si usted está viendo esto, pues, yo les puedo hacer un video. Me encantaría colaborar con GD's. Yo según vine solamente a comprar unos lentes. Y miren todo lo que tengo. No sé si me gustan estos. Están bonitos, ¿verdad? Están grandes. Miren esto, how cute. Le gusta hacer ejercicio, pero tiene un Pikachu. Y no me gustaron. Ok, aquí ya tengo pues mi torta en mano, mis bolsas que compré cosas
mis nuevos lentes que pueden ver. Y voy a ir a casa y ya les voy a hacer un haul y les voy a enseñar mi comida y todo. Ok, ya llegué a mi casa. Creo que me veo como una compradora compulsiva. Antes de decir, Kenia, te la pasas comprando, cómo gastas dinero. Y la verdad, les voy a ser sincera. Compro, sí compro ropa, pero se los juro que todo lo que compro está súper barato. Por eso no me pesa comprar ropa. Y ahorita les voy a hacer un haul de lo que compré y el precio para que vean cómo, pues, cómo cuesta todo aquí en los Estados Unidos. Bueno, en ciertas tiendas, ¿ok? Carro, la neta parece como una compradora compulsiva. Estaba en el gimnasio y decidí hacer una clase de Zumba el día de hoy. Normalmente corro una milla a treadmill, en la caminadora, o a veces hago el Stairmaster, que es donde están las escaleras. Y ese, oh, siempre me mata. Eso nomás puedo hacer como 10 minutos, pero sí puedo correr la milla fácil. Y hoy decidí hacer Zumba como cardio porque me llamó la atención la clase. Entonces fui, oh my god, la señora, la verdad se la rifó, la de la clase. Ay, es que no me gusta la luz, aquí mejor. La señora se la rifó, la de la clase, la verdad. Estuvo súper, súper padre como hizo la clase. Y me dio mucha risa porque ustedes supieron que ayer en la noche, pues, me quedé dormida a las 9 cuando llegué del buffet. Y mi plan era salir acá a bailar y todo eso. Y bueno, hoy, sábado en la mañana en el gimnasio, esta señora como que me sacó todas las ganas que tenía de ir a bailar ayer. Porque nos tenía haciendo twerking y acá movimientos bien acá. Pero fue un muy, muy buen ejercicio de cardio. Lo sentí, la verdad. La otra vez fui a otra clase de Zumba que tenía en el gimnasio y la verdad me estaba durmiendo. No, yo como que mejor no, pero esta clase sí me mató y estuvo súper, súper divertida. Hay veces que nos dividían grupos y la mitad de la clase competía con la otra clase y wow, me encantó. Que creo que tiene otras clases, pero son entre semana cuando estoy en el trabajo, así que desafortunadamente no puedo ir a sus clases, pero me encantó esa instructora. Quise grabar la clase, pero simplemente me sentía como bien creepy, bien acá como que estaba violando los derechos de las personas en la clase de Zumba porque me daba vergüenza grabarles. Nomás grabé como unos cuantos segundos. Y eso fue todo porque me daba pena. Bien, hice mi ejercicio normal, que si se preguntan, hago muchas sentadillas, muchos squats, muchos lunges y hago la máquina de... Ay, es que miren, como saben, no sé ni los nombres de la máquina, solamente sé qué es lo que hago, donde levantas los pies así y hago muchas repeticiones. Ahorita estoy haciendo dos sets de 10, que solamente son 20 de cada ejercicio que estoy haciendo. Y es para empezar. Y ya después, la siguiente semana voy a aumentar. Voy a hacer 3 sets de 10, o sea, 30. Y también... Ay, hablo demasiado, no manchen. Ya me voy a desmayar aquí en el carro de hambre y... Ya, mejor. Ok. A comer, tengo hambre. Esta es mi comida, torta. Molly, no me interrumpas. Es que acabo de llegar y siempre llora cuando llega. Torta de pechuga de pollo sin mayonesa y luego un pico de gallo. Ya voy a empezar a grabar. Es tantito después, pero ya hice varias cosas que tenía que hacer para prepararme para grabar. Pero este es mi estudio el día de hoy. Ignoren esto de acá. Nomás enfóquense en esto. Les estoy grabando. Y vamos a escuchar música con mi Echo Dot. Creo, ¿se acuerdan que los enseñé en un blog? Siempre lo uso para preguntarle qué hora es, qué tanto tráfico hay para mi trabajo en las mañanas. Alexa, play my workout playlist on Spotify. Workout from Spotify. Alexa, turn up the volume. No fighting. Shakira, Shakira. Nah, I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no bro. Acabo de poner los contactos, tengo que limpiarme. Es que me estaban irritando por alguna razón, pero ya ahorita me voy a salir. Miren, me pueden ver, pero voy a salir, pues, a un lado. Oh, les quiero enseñar mi outfit. Es este vestido de Forever 21. No lo he usado en bastante tiempo. De hecho, todavía tenía la etiqueta. Y es de tirantes. Pero pues yo me pongo esa chamarra como siempre porque si me da frío. El vestido es así, miren, abierto. Como que tengo que bajarlo. Y no quiero usar tacones, así que ¿qué creen que tengo? Les dejo adivinar. Pero ya, my outfit. ¿Con quién estoy?
Hey, hello, hola. ¿La extrañaron? Esta andaba de vaga por el otro lado del mundo. Cuéntales a dónde fuiste. A Suecia. Suecia. ¿Y a dónde más? Y luego, damn. Fui a Hong Kong, fui a The Netherlands, Holanda. Ajá. Y luego fui a Copenhague, en Dinamarca. Luego fui a Berlín, Praga, Islandia. Damn, girl. Buen recorrido. Sí, ¿cuántos meses estuviste fuera? Como unos... como unos 5 meses, 6 por ahí. Se fue a estudiar y ya. ¿Ya terminaste? Sí. You're done with school? Yeah. Ya terminó la universidad también. Ya estamos viejitas, ya estamos... we're strong, independent women. Yeah. Bueno, venimos... ¿a dónde crees que venimos? ¿Dónde creen que venimos? Perdón. Venimos aquí. Wait, you can't even see it. Denise. Habiendo las uñas de Karina y sin querer nos dimos cuenta que tenemos las mismas uñas. Bueno, ellas, la de ellas están largas. La comida ya llegó. Miren todo esto. Yo también me lo estaba comiendo. Pero sí, tenemos esto y esto y listo para comer.